partidos. Debo felicitar a las escuelas que se involucraron en esta propuesta. Todos merecen felicitaciones, los proyectos del nivel primario, del nivel secundario y de las escuelas técnicas. Y que trabajaron en hermosísimos proyectos. Y se llevan estos premios fabulosos que están aquí adelante. Así que un aplauso en el marco de este proyecto Soy de Quilmes. Esta iniciativa, el concurso Un Telescopio para Nuestra Escuela, fue coordinada y organizada por la Dirección de Nuevas Tecnologías de la Secretaría de Desarrollo Económico Local, Producción y Empleo del municipio de Quilmes, en cooperación con la Jefatura Distrital. Bueno, buenos días. Quería solamente agregar que desde el año 2008 que venimos desarrollando con la Dirección de Nuevos Paradigmas también del municipio, todo este programa de astronomía que incluyó el planetario móvil que circuló por todas las escuelas, el cine astronómico y también el video que estamos entregando ahora para que quede en las bibliotecas y puedan consultarlo. Nuestra compañera Luna es el primer video hecho sobre un tema de astronomía en el distrito de Quilmes. Así que quiero agradecer a Guillermo Maché, a Alberto Rosomando, a Sandra Toledo, que fueron los que estuvieron colaborando todos estos años y esperamos que sigamos de aquí en adelante difundiendo más todos los conocimientos que son tan útiles desde la astronomía hacia la Tierra también. Gracias. Se ha hecho un concurso para escuelas y en el cual el primer premio es un telescopio. Esto es único en el país. Estos telescopios son sencillos, pero son bastante eficientes para el uso que se les va a dar. Pueden observar aves y se van a quedar asombrados porque se puede acercar tanto la imagen que es como que si la tuvieran al lado. Pueden estudiar incluso la vida de las aves. Me atreví a abrir uno para probarlo y realmente Saturno se veía perfecto con sus anillos, la Luna algo espectacular, ¿sí? Con todos sus detalles en la superficie de cráteres y montañas. Y además de esto, de la entrega de los telescopios, después se coordinará con la inspección o con las escuelas para que me pueda llegar y enseñar el manejo de los mismos, ¿sí? Y poder hacer observaciones desde la escuela con los telescopios.